Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Vamos a trabajar todavía dentro del área de conjuntos, pero vamos a movernos un poquito de donde estábamos y vamos a pasar al contenido exactamente de funciones. Ustedes previamente ya han trabajado con funciones, sin embargo, pues vamos a abordar una teoría un poco más general debido a que las funciones que han trabajado hasta el momento son específicamente de los reales a los reales o, dependiendo ya de cuánto uno haya avanzado, pues posiblemente haya podido trabajar con funciones que van de R2, por ejemplo, a los reales, o de RM a RN en general, y así. Entonces, pero aquí vamos a trabajar funciones en las cuales pueden ir desde un conjunto A un conjunto B, y esos dos conjuntos pueden ser de números, pueden ser de objetos, pueden ser de cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar diciendo sean A y B conjuntos no vacíos. Y con esto pues vamos a definir qué es una función. Entonces, una función de A a B, bueno, una función F, para ponerle nombre, de A a B, es una asignación de un único elemento de B a cada elemento de A. En otras palabras, cuando hablamos de una función que va de un conjunto A a un conjunto B, no se establece una regla, una forma o una. Sí que no se establece una regla, podríamos decir, con la cual nosotros podemos asignar a cualquier valor de, o mejor dicho, a cada elemento de el conjunto A, le podemos asignar un único elemento de B. Eso quiere decir que cada elemento de aquí va a tener relación con algún elemento de aquí, pero no con más de uno. O sea, cuando pongamos o avancemos un poquito más a los ejemplos, va a quedar un poquito más claro, pero antes hay que definir otras cositas. Entonces, escribimos f de A igual a B si B es el único elemento de B es el único elemento de B asignado por F al elemento A del conjunto A. Y si F es una función de AB, escribimos F dos puntos a una flecha B. Y pues vamos a ver unos ejemplos para ilustrar esta situación. Entonces, digamos que nosotros tenemos dos conjuntos. Digamos que tenemos este conjunto A, que es el de los elementos A, B y C. Y el conjunto B tiene por elementos A, X, Y, Z, W y un 3. Entonces, una función de A a B no es nada más que decir o establecer una regla con la cual diga, bueno, el elemento de A le voy a asignar este elemento de B. Al elemento B le voy a asignar este elemento del conjunto B y al elemento C
voy a asignarle este otro elemento del conjunto B. Entonces, eso es todo. Simplemente es de decir que para este elemento o para cualquier elemento que me tome, hay solamente uno de estos cinco al cual va a estar relacionado. Eso no quita, por ejemplo, de que pueden haber dos de este conjunto que te estén relacionados con el mismo aquí. Eso perfectamente puede suceder. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner la función f definida por y pues esta forma de definir f es pues establecer exactamente cuáles son las asignaciones. Por ejemplo, A tiene tres elementos, entonces yo voy a poner en una lista cuáles son todas las asignaciones. El valor que yo le asigno a A mediante F, por ejemplo, aquí que me lo estoy inventando, podría ser X, por ejemplo. F de B podría ser W y F de C podría ser X también. Entonces, fíjense que lo único que dice es que en la definición es que a cada elemento de A yo le voy a asignar solamente uno de B. O sea que si yo pongo que mi función cumpla que f de A es igual a X y que f de A es igual a Y, eso ya no es una función. Ya no es considerado función porque estoy asignando a un elemento de A, le estoy asignando dos valores de B. Eso contradice esta definición porque dice que le va a asignar un único elemento de B. Entonces, a eso nos referimos. No significa de que este es el único elemento de B con el cual se puede relacionar, o mejor dicho, esto no significa que la X solo esté relacionada con la A, también en la otra dirección, que la A solo está relacionada con X. Entonces, hay que tenerle cuidado aquí. Estas cosas no pueden ocurrir en una función, pero estas cosas sí. Pueden haber dos que están relacionadas con el mismo aquí. Entonces aquí la diferencia es simplemente en los resultados de evaluar la función, por decirlo así. Los números pueden perfectamente tener el mismo valor al evaluarlos en f, pero un mismo número o un mismo elemento no puede tener dos valores distintos. ¿Sí? Entonces, ese es este ejemplo de aquí. Otro ejemplo que podríamos considerar es uno que estamos más acostumbrados. Por ejemplo, sea f de los reales a los reales definida por f de x igual a x más 1. Esto es parecido a la forma en la que definimos arriba. Solo que aquí, pues tenemos la ventaja de que, pues, esta única ecuación sirve para representar todas las posibilidades de f aquí. En el caso de arriba, tuvimos que especificar cada una porque aquí no tenemos una fórmula, por decirlo así, que me dé resultado en cada caso. Pero aquí sí. ¿Ok? Entonces, esto, pues, también define una función, porque a cada número real, cuando le aplico f, cuando lo evalúo en f, el resultado me da ese número más 1. Entonces, vea por ejemplo este tercero de aquí. Sea A el conjunto A, B, C y D. Y B el conjunto 1, 2, 3, 5 y 8. Entonces, considere la siguiente asignación. Que G de A sea 1, que G de B sea 8 y que G de C y que G de D sea 3.
Entonces, en este caso, considerando solamente estas asignaciones, nosotros podemos decir que entonces G no es función. ¿Por qué no es función? Porque en la definición explícitamente dice que tiene que haber una asignación de un único elemento de B para cada elemento de A. O sea que todos los elementos del primer conjunto tienen que tener un resultado al evaluarlo en F. Y si aquí estoy dando esta asignación aquí, en la que tengo un resultado para A, un resultado para C, un resultado para D, pero no tengo ninguno para C, entonces esto no es una función. Simple y sencillamente no lo es. Tiene que haber un valor, por decirlo así, o un resultado al evaluar la función en cada uno de estos elementos de aquí. Perfectamente pueden quedar algunos del segundo conjunto sin tomar, tal como lo hicimos aquí arriba. Pueden quedar del segundo conjunto sin tomar, pero del primero tienen que estar todos. ¿Okay? Bien, ahora en estos tres ejemplos vimos que podemos definir una función a partir de decir o mostrar cuáles son los resultados de evaluar los elementos de aquí, del primer conjunto, y ver que esos resultados pues estén en el otro conjunto. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, hay otras formas de definir una función. Entonces nosotros podemos definir F, una función de AB, como un conjunto. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Nosotros podemos decir que F es el conjunto de los pares ordenados A, B. Y como son pares ordenados, entonces podrían pertenecer a un producto cartesiano. Así que de hecho sí. Este conjunto de pares ordenados pertenece a A, producto cartesiano con B. Y entonces F es el conjunto de pares ordenados que están aquí, tales que B es igual a F de A. Okay, y pues cuando esto sucede, básicamente lo que podemos decir es que toda función es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Por qué? Porque básicamente estoy tomando pares ordenados del producto cartesiano y solamente algunos de ellos, específicamente los que cumplan esta propiedad, son los que van a estar en el conjunto F o la función F como tal. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, en palabras. F o es un conjunto de pares ordenados A, B que pertenecen al producto cartesiano, tales que si A, C pertenece a F, entonces B es igual a C. O sea, para traducirlo un poquito, el único par ordenado que puede tener, o mejor dicho, solo debe de haber un par ordenado con la primera coordenada igual a A. No pueden haber dos distintos, porque eso contradeciría lo que es la definición de función, porque entonces tener dos pares ordenados con el mismo elemento inicial o con la misma primera coordenada equivale a que nosotros tengamos
lo que mostré aquí, que f de a sea igual a x y que f de a sea igual a y. O sea, esto de aquí significa que a coma x pertenece a f y que a coma y pertenece a f. Y eso no puede ser, solamente puede haber un par ordenado que pertenezca a f sabiendo cuál es la primera coordenada. Entonces, esto puede, no puede ocurrir aquí. Sin embargo, aquí, bueno, lo voy a poner como ejemplo más abajo, para ilustrar mejor esta situación. En el primer ejemplo, vamos a considerar la primera función que escribimos aquí. Vamos a escribirla como conjunto. Entonces, f sería el conjunto de pares ordenados dictados por esta regla de asignación: a, x, b, w, c, x. Esos serían los tres pares ordenados. Note que no puede ir ningún par ordenado más, porque si lo hubiese, yo tendría que tomar un elemento de aquí y alguno del otro conjunto. Sin embargo, no puedo tomar un elemento que no sea esto de aquí, porque entonces contradice la definición de función. Entonces, la función de arriba puede ser vista como un conjunto de esta forma. ¿Sí? Ahora, para el segundo conjunto, este de aquí, definido por x igual a x más, f de x igual a x más 1, la función f en ese caso se puede escribir como el conjunto de los x, y, que pertenecen a R2. Recuerde que R2 es el producto cartesiano de R consigo mismo, y tales que y es igual a x más 1. En este caso no lo pusimos como lista porque básicamente hay infinitos pares ordenados. Entonces, en lugar de dar una lista, voy a dar una caracterización o una forma de caracterizarlo como conjunto, que es prácticamente lo que está escrito aquí. F es el conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano, que en este caso se puede escribir como R2 porque los dos son R, y donde el segundo término, o sea, Y en este caso, es igual a F de A. En este caso sería f de x, que es x más 1. Entonces nosotros vamos a ir utilizando estas definiciones para función, ya sea a través de una fórmula, como en este caso, o como en el caso de arriba, o a través de conjunto, dependiendo del caso. Ahora, si nosotros tenemos que f es una función de a a b, decimos que A es el dominio y B es el codominio. Si nosotros escribimos que F de A es igual a B, decimos que B es la imagen de A. Y que A es una preimagen de B. Entonces, cuidado aquí con los artículos. Dice que B es la imagen de A. Eso sabemos que se puede escribir así porque si yo escribo F de A, no puedo tener dos resultados diferentes aquí. Va a ser siempre un solo resultado. Entonces es la única imagen. Y aquí decimos que A es una preimagen de B porque está permitido en la definición de función que nosotros tengamos más de un valor que vayan al mismo número. Como por ejemplo en la primera función de aquí. Teníamos dos valores, A y C, los cuales al evaluarlos en F nos dio el mismo resultado X. Eso está perfecto, esto está permitido en la definición de función.
Entonces es perfectamente válido que un cierto número aquí tenga más de alguna preimagen en el conjunto anterior. Entonces, en este caso, A sería una preimagen. No sabemos cuántas tenga B, pero es una. Okay. Ahora, el rango de F. Es el conjunto de todas las imágenes del dominio. O sea, usted toma cada elemento del dominio, va encontrando las imágenes y todo eso lo pone en un solo conjunto y eso es el rango. Entonces, en símbolos, el rango de F es el conjunto de los Y pertenecen a B, tales que Y es igual a, o tales que Y es igual a F de X para algún X en A. Suponiendo aquí, ¿verdad? Que seguimos en este contexto de que F es una función de A. Entonces, si aquí vamos a colocar entonces todos aquellos elementos de B que cumplan ser igual a F de X para algún X que esté en el dominio. Eso es el rango. Note que hay una diferencia con el codominio, porque en el codominio no importa si se cumple o no esta relación. Ok. Por ejemplo. En la primera función que nosotros trabajamos, esta de aquí arriba, este A sería el dominio, A, B y C sería el dominio. Esto sería el codominio. Y el rango sería solamente el conjunto de estas imágenes de aquí. Entonces, en la primera función, A es el dominio. B estaba dado por este conjunto, es el codominio. Pero el rango de F era solamente el conjunto de las imágenes de A, B y C, que eran X, W y X de nuevo, pero como en conjuntos no estamos colocando elementos repetidos, pues ya está. Eso es el rango. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo lo vamos a hacer, pero en este caso, definiendo una función a través de otra técnica que se conoce como diagrama de flechas. El segundo ejemplo no es un diagrama de flechas, o sea, no es que el diagrama de flechas sea el segundo ejemplo, sino que la forma de definir el ejemplo 2 se llama diagrama de flechas. Entonces, uno tiene su codominio, perdón, su dominio en un lado, su dominio, y pone como una especie de óvalo y adentro coloca los elementos. Por ejemplo, en este caso va a ser un conjunto de apellidos. Adams está representado en este puntito de aquí. De ahí el apellido Chow, representado en este punto. De ahí el apellido Goodfriend, representado en este punto. De ahí tenemos apellido Rodríguez. Y por último, el apellido Stevens. Entonces, este es nuestro conjunto A. Y este conjunto B es un conjunto de calificaciones en el sistema de Estados Unidos, ¿verdad? El sistema de A, B, C, D y F. Y bueno, en este caso, tengo representados A y B como conjuntos, así en óvalos. Esto se parece a los diagramas de Venn que habíamos hecho. Sin embargo, cuando hablamos de diagrama de flechas, nos referimos a construir una función f especificando estos valores de aquí.
especificando cuáles serían las asignaciones de FDA o FDB, FDC, o especificando cuál sería el valor de evaluar F en cada uno de los elementos del dominio. Entonces, por ejemplo, si el resultado de hacer F de Adams fuese la nota A, entonces yo representaría eso con un diagrama de flechas, con una flecha que una Adams con A. Por ejemplo, si la nota de Chow es C, entonces eso lo representaría mediante una flecha que vaya a C. Si la nota de Goodfriend es B, entonces la flecha sería esta. Y si para Rodríguez, por ejemplo, es A, puede ser algo así. Y si para Stevens es F, así. Entonces, en este caso, pues se tiene una función. Note que si esto es bajo el contexto de una evaluación, un alumno no podría tener dos calificaciones diferentes. Por lo tanto, cumple ese requisito para hacer función. Ahora, pero falta una cosa más. No es suficiente con que un alumno no pueda tener dos calificaciones diferentes. También todos los alumnos tienen que estar evaluados. Porque si falta alguna de estas flechas, entonces ya no se puede. Entonces, si por ejemplo Rodríguez no hizo examen, entonces esto ya no generaría una función porque simple y sencillamente no tenemos nota para Rodríguez. En ese caso, esta asignación de puntajes no sería una función porque Rodríguez no hizo examen. Pero si en este caso los cinco lo hicieron, esta distribución de notas representa una función. ¿Ok? Y pues el conjunto A sería el dominio, el conjunto B sería el codominio y el rango, en este caso, vamos a cambiar de letra para no siempre usar F, vamos a usar H. En este caso, el rango de H sería el conjunto de elementos de B, los cuales fueron resultados de o fueron, fueron obtenidos como calificación a partir de, por alguno de estos estudiantes. Entonces, en este caso, A iría en el rango porque fue obtenido por dos estudiantes, Adams y Rodríguez. Si el B también iría porque fue una nota obtenida por, en este caso, Goodfriend. O la C también iría porque fue obtenido por Chow y F iría porque fue obtenida por Stevens. La D no iría porque no fue obtenida por ningún estudiante. Entonces, ahí está. Entonces, este diagrama de flechas nos sirve para simplificar o para hacer de forma visual estas mismas asignaciones que nosotros podemos hacer así. En este caso, de hecho, se puede hacer algo más o menos rápido aquí. Si aquí colocamos A, B y C, y aquí ponemos X, Y, Z, W y 3, pues el diagrama de flechas asociado sería que A va a X, B va a W y C va a X. Y ya está. Entonces aquí pues son simplemente formas diferentes de cómo representar o definir una función. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a entender por dominio. Ahora hay otro conjunto que nos puede interesar. Bueno, de hecho hay dos conjuntos. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de querer la imagen de un valor en específico, es decir, en lugar de tener la imagen de A, ¿qué pasa si yo quiero la imagen de varios elementos de A, del conjunto A en este caso? Entonces ahí se crea el concepto de imagen de un conjunto. Entonces, prestemos atención. Vamos a decir CAF de A a B y CAS, un subconjunto de A. Entonces, la imagen de S bajo F
es el conjunto de todas las imágenes, o dicho, el conjunto de las imágenes bajo F de todos los elementos de S. O sea, en símbolos nosotros escribimos F de S para la imagen, para este concepto, la imagen de S bajo F. Eso se representa así. Es como evaluar en F no solamente un valor, sino todo el conjunto. Entonces, F aplicado al conjunto S es el conjunto de los Y que pertenecen a B, porque al final de cuentas, si yo evalúo algo en F, el resultado siempre cae en B. Esa es la definición de codominio. Entonces, son los Y que pertenecen a B, tales que Y es igual a F de X para algún X en A. Perdón, para algún X en S. Y esa es la diferencia entre el rango y esto de aquí. Vea la definición de rango. Los Y que pertenecen a B, tal que Y es igual a F de X para algún X que pertenece a A. Y aquí, en la imagen, tengo los Y que pertenecen a B, tales que Y es igual a F de X para algún X en S. La única diferencia que hay es dónde están los X, que de los cuales, o mejor dicho, la única diferencia es de dónde estamos tomando los X para formar este conjunto. En el caso del rango, estamos tomando todo el dominio. Y en el caso de esta imagen, F de S, estamos tomando únicamente los elementos de S. Así que técnicamente el rango es la imagen del dominio. Siguiendo esa lógica, porque si yo pongo aquí A, me queda el rango. Entonces, pero bueno, la imagen de un conjunto la escribimos así. Aunque algunas veces también se suele utilizar esta forma, que es un poco más corta, pero o sea, también se puede. Si Y es igual a F de X, pues ¿por qué no escribir bien solo los F de X? Tales que X pertenece a S. Note que aquí no estoy poniendo que los F de X pertenecen a B porque eso es redundante. Ya sabemos que F me va a dar valores en B. Así que simplemente son los elementos de la forma F de X donde X pertenece a S o tal que X pertenece a S. Es una forma más corta de escribir exactamente lo mismo de arriba. Y bueno, antes de ilustrar esto con un ejemplo, vamos a ver la contraparte, que sería la imagen inversa, que es como una preimagen, pero de conjuntos. Entonces, sea T un subconjunto de B, definimos la imagen inversa de T como el conjunto de todas las posibles preimágenes de los elementos de T. O sea, símbolos. Para la imagen inversa vamos a utilizar este símbolo, como F a la menos 1, pues es la imagen inversa de T. Y aquí, antes de escribir más cosas, esto no hay que confundirlo con la función inversa. Aquí todavía no hemos hablado de funciones inversas. De hecho, no sabemos si F tiene una función inversa. Entonces, todavía no piensen ni siquiera en funciones inversas, pero sí vamos a tener que tener cuidado con no confundirlos. Esto no es la función inversa, simplemente es la imagen inversa del conjunto T. Entonces, esta imagen inversa sería el conjunto de los A o de los X o lo que sea que pertenezcan al dominio, tal es que la imagen de ese elemento A pertenezca a T.
Entonces vea la sutil diferencia. F de S son aquellos valores que resultan ser igual a F de algún elemento en S. ¿Sí? Son los F de X para algún X en S. Mientras que la imagen inversa de T son los elementos de A cuyo valor al evaluarlos en F caen en el conjunto T. Entonces, esto es como una especie de mapeo o algo así, porque en el primer caso, vamos a ver. Imaginemos que este es nuestro conjunto A y este es nuestro conjunto B. Entonces, en el primer caso, en el de la imagen, yo tengo un conjunto aquí. A ver, porque no se cambia de color. Sí. Yo tengo un conjunto aquí. Y cuando yo evalúo todos esos, este es mi conjunto S. Cuando yo evalúo todos los elementos que están dentro de S, digamos que en B se me forma este conjunto de aquí. Y esto sería F de S. Entonces, F me transformó este conjunto en este otro. Eso es lo de imagen. Tomar un subconjunto del dominio y transformarlo en un subconjunto del codominio. Ahora, en el otro caso, yo sigo teniendo un conjunto A aquí. Y un conjunto B acá. Pero ahora yo parto de un subconjunto T aquí. Se borró el B. Entonces yo parto de un subconjunto T aquí. Y en este caso, para encontrar quién sería la imagen inversa, pues yo lo que hago es examinar todo el conjunto A y ver cuáles imágenes me caen aquí. Por ejemplo, puede ser que este grupo o esta partecita de aquí de A es tal que al evaluar yo F ahí, me caiga en este tramo de aquí arriba, por ejemplo. Mientras que ahí quizás haya otra sección por aquí abajo. La cual me transforme o se transforme al evaluarlo en F aquí. Vamos a ver por qué no se cambió. Este lado, esta parte de abajo quizás se transforma en la parte de abajo de T. Por ejemplo, no es que siempre sea así, a veces pueden ser igual pegados como un solo conjunto, pero eso no importa. El punto es que la unión de estos dos sería nuestra F inversa. O mejor dicho, nuestra F, la imagen inversa de T. Entonces, eso es lo que sucede aquí, que nosotros cuando sacamos la imagen, simplemente evaluamos en F solamente estos elementos y obtenemos esto de aquí. Por otro lado, cuando buscamos la imagen inversa, yo sé a dónde tengo que llegar, lo que no sé es quiénes llegan hasta aquí. Entonces, examino todos y veo quiénes son los que llegan a este punto. Que pueden estar separados o pueden estar todos juntos, eso no hay problema. ¿Ok? Entonces, esas son las nociones de imagen e imagen inversa. Y pues vamos a ponerlas a prueba ahora en un ejercicio. Entonces, sea F de los reales a los reales. Definida por f de x igual a x al cuadrado. Determine primero f de cero a uno. Cerrado. Luego, la imagen inversa de
el singulete 1. De ahí la imagen inversa de este conjunto. Los x tales que, bueno, puedo escribirlo así mejor. La imagen inversa de el intervalo de 0 a 1 abierto. Entonces, si queremos encontrar nosotros la imagen de este elemento de aquí, pues en este caso va a depender del conocimiento que nosotros tengamos de esta función. En este caso, pues sabemos bien cómo funciona la función cuadrática, que es el cuadrado. Entonces sabemos que si yo evalúo los valores de 0 a 1, el resultado me va a quedar un número de 0 a 1, porque vamos a ver si eso va. Sea x que pertenece al intervalo cerrado de 0 a 1. Entonces nosotros sabemos que 0 es menor o igual que x menor o igual que 1. Luego, f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, pues x al cuadrado va a estar entonces entre 0 y 1, ¿no? Entonces, en este caso resulta que, entonces, la imagen del intervalo cerrado de 0 a 1 sería igual al intervalo cerrado de 0 a 1. Obviamente, si aquí no hubiese puesto 1, si hubiese puesto 2, por ejemplo, pues no quedaría el mismo conjunto, ¿verdad? Sería el intervalo cerrado de 0 a 2 aquí y afuera, pues sería el intervalo cerrado de 0 a 4, ¿no? Pero bueno, entonces, esto nos quedaría como imagen. Normalmente calcular la imagen de conjuntos es bastante intuitivo porque simplemente es evaluar la función en ellos. Lo más interesante ocurre con las imágenes inversas. Por ejemplo, aquí en B, la imagen inversa del conjunto dado por el singulete 1 son todos aquellos valores en los números reales que cumplan que f de x sea igual a 1. Y pues en este caso, pues, entonces, o para esto, sabemos que si x pertenece a esto de aquí, si x pertenece a esto, significa entonces que f de x es igual a 1. O sea, que x al cuadrado es igual a 1. Entonces tenemos dos posibles resultados. X puede ser 1 o puede ser menos 1. Entonces, la imagen inversa del singulete 1 es el conjunto cuyos elementos son menos 1 y 1. Y ahí está. Y ahora la imagen inversa de el intervalo abierto de 0 a 1, que a veces uno cuando escribe imagen inversa de intervalos, como aquí tengo dos veces repetidos paréntesis, a veces se suele hacer una simplificación en la notación, escribiendo simplemente la imagen inversa de 0 a 1 así. Pero visualizándolo como un conjunto o como un intervalo abierto en lugar de un par ordenado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta imagen inversa? Pues, ok, si nosotros tenemos que, bueno, antes de esto, digamos, sea X que pertenece a la imagen inversa de el intervalo de 0 a 1. Entonces, lo que nosotros sabemos es que F de X pertenece a ese conjunto de 0 a 1. Perdón, pertenece.
Entonces, nosotros podemos decir que 0 es menor estrictamente porque es intervalo abierto que x cuadrado menor que 1. Ok, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver o intentar despejar aquí para x, ¿verdad? Resolver esta desigualdad aquí. Entonces, vamos a ver. Esta desigualdad nosotros la podemos plantear como 0 menor que x cuadrado y x cuadrado menor que 1. Entonces, podemos trabajar estas dos desigualdades por separado y esta de aquí prácticamente. Todos los números reales la cumplen excepto 1, 0. Entonces aquí lo que para que se cumpla este lado de aquí, simplemente estamos diciendo que x es distinto de 0. Entonces si nosotros queremos encontrar los x que cumplen esto, entre ellos están x, o sea, los valores que van a estar incluidos, mejor dicho, el valor que no debe de estar incluido es el 0. Entonces, x es distinto de 0 y tiene que cumplir esto. Pero esto es fácil de resolver porque lo podemos factorizar así. Menor que 0. Y le hacemos una tabla de variación de signo a esto. Y pues nos queda que esto se va a cumplir en menos 1, menor que x, menor que 0. O que se puede cumplir en 0 menor que x menor que 1. Entonces, a través de la tabla de variación de signos, nosotros llegamos a que x cumple estas dos desigualdades de aquí. Aunque, de hecho, déjenme ver si. De hecho, a lo que llegamos aquí es que x debe de cumplir esto como tal. Al hacer la tabla de variación de signo, lo que nos va a quedar es, sí, esto de aquí. Entonces, los x que cumplen esto de aquí tienen que cumplir esto de acá. Que x sea distinto de 0 y que x esté entre menos 1 y 1. Así que, entonces x pertenece a el intervalo abierto de menos 1 a 1, quitándole el 0. Esa es la mejor forma de escribirlo, o una de las mejores formas de escribirlo, porque estoy usando esta de aquí y estoy quitándole esto, este elemento que forma parte de los que están aquí. O x pertenece al intervalo de menos 1 a 0, unión el intervalo de 0 a 1. Entonces, la imagen inversa del intervalo de 0 a 1, podemos escribirlo de cualquiera de estas dos formas, como el intervalo de menos 1 a 1 sin el 0, y también podremos escribirlo como el intervalo de menos 1 a 0, unión el intervalo de 0 a 1. Pero okay. Aquí está ilustrado prácticamente todo lo que les dije, que un solo elemento puede tener más de una imagen y pues lo demás, ¿verdad? Lo de la imagen de un conjunto y la preimagen de un conjunto. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta que quieran hacer antes de terminar por hoy. Estos temas siempre están en el mismo libro que utilizamos para la segunda unidad, ¿verdad? Correcto, este contenido está en el libro de Rosen, exactamente en la sección 2.3. Y aún nos faltan unas cuantas cositas de ahí que vamos a ir trabajando. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguien más.
Entonces nos quedamos aquí por hoy. Seguimos trabajando mañana, ¿verdad? Mañana vamos a trabajar y un poquito con funciones todavía, debido a que ayer no pudimos tener la clase. Entonces, y con los pocos días que quedan, creo que es bastante adecuada la idea de reponernos mañana. Entonces, pues espero mañana los que puedan, los que no, saben que igualmente la clase va a quedar subida. Yo voy a estar dispuesto a responder las dudas o preguntas que surjan de eso. Entonces, mañana seguimos trabajando. Lo demás, que tengan feliz tarde. Ya no está. Gracias. Vamos.